Moltíssima il·lusió saludar els alumnes de l'Institut Lluís Vives, perquè aquesta tasca que fa també aquest Mobile Social Congress de connectar amb el món de l'educació, amb els instituts, amb els alumnes, en aquest cas d'aquest centre que participen de les sessions formatives del Mobile Social Congress 2021 i ara estan connectats i connectades des de la classe del seu centre per assistir als dos següents panels. El següent panel, com dèiem, anomenat Què passa quan fas un like? Dóna moltíssim debat, el tindrem avui, ha arribat el moment de parlar sobre els impactes socials i ambientals també del nostre consum de dades, de la discriminació que hi ha sota dels algoritmes i de la influència de certs grups empresarials en el tràfic i en l'ús de les nostres dades, de les dades personals. Aquesta taula la moderarà l'Ekaitz Kansela, periodista, investigador independent que publica normalment articles a La Marea i a El Salto Diario i també ha escrit diversos llibres. Ekaitz, buenas tardes, buenos mediodía, digamos. Et passo la paraula i ànims amb aquesta taula perquè estem molt i molt intrigades que ens expliqueu què passa quan dones un like, perquè un like no és inocu. Ekaitz. Buena tarde, muchas gracias. Bueno, buena tarde o buen día. Vamos a presentar a un poquito a las ponentes de hoy, que son Lola Burgueño, que es de la Universidad Oberta de Cataluña, a José María Enríquez, de la Universidad de Valladolid, y a Jessica Izquierdo Castillo, de la Universidad Jaume I. Entonces, Lola, si te parece, vamos a empezar con una entrevista contigo ahora. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Principalmente el trabajo de Lola se ha centrado en estudiar la manera en que los algoritmos y las consecuencias que tienen los likes a la hora de provocar sesgos, sobre todo de raza, género y clase, en las personas. Lola, ¿nos podrías resumir brevemente cuál ha sido tu trabajo? Mi trabajo, realmente yo soy ingeniera informática, entonces no es que mi trabajo esté orientado a ningún aspecto concreto, sino que directamente analizo los algoritmos y estudio cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial, pero aplicados realmente a cualquier dominio. Estudio los sesgos, o sea, las consecuencias que producen los sesgos en los datos de los algoritmos, ya se han aplicado a redes sociales o se han aplicado a predicciones a la hora de conceder préstamos bancarios, o sea, cualquier tipo de predicción que hagan estos tipos de algoritmos de aprendizaje automático. Lola, uno de los trabajos más claros que se vienen haciendo de manera académica es la automatización de la desigualdad, ¿no? Y muchas veces se habla de que estos algoritmos no discriminan per se a las personas, sino por los datasets que hay detrás, es la información, los datos componen de los sesgos que hay en los propios datos en la sociedad, lo que reproduce las desigualdades, ¿no? Efectivamente, eso justamente es lo que sucede. Realmente la mayoría de los casos de sesgos que se han producido hasta el momento, y algunos de ellos han sido bastante sonados en los medios de comunicación, principalmente en Estados Unidos, han sido inconscientes. O sea, no ha sido la intención de los desarrolladores de los algoritmos ni la intención de la empresa que estos sesgos se produjeran. Y de hecho, en muchísimos casos incluso han perjudicado la imagen de la compañía o de la institución que lo ha puesto en el mercado. Los sesgos se han producido principalmente por los datos, porque los datos de la sociedad están sesgados. Entonces, esos algoritmos lo que han hecho ha sido reproducir esos sesgos. Afortunadamente, ahora que nos hemos dado cuenta de que esto está sucediendo, hay un gran movimiento, incluso la Comisión Europea está involucrada en él, para intentar balancear los datos, para intentar detectar posibles sesgos y para que esto deje de suceder. Has mencionado que no hay responsabilidad per se de las compañías, que las compañías no son tan responsables de los sesgos. Es cierto, pero ¿no crees que de algún modo sería más sencillo monitorizarlos y auditarlos? Tú sabes que en España no hay ninguna institución pública que audite los algoritmos. Cuando nosotros damos a un like, cuando nosotros hacemos scroll en Instagram, en Facebook, incluso en Twitter, no hay ni una sola institución que se encargue de auditar el código de esos algoritmos y entender la manera en que eso puede generar una serie de sesgos y desigualdades. ¿No crees que una de las vías principales para poner fin
a estos problemas sería abrir los algoritmos, lo que se le llama la black box. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Y de hecho creo que llegará el día en el que eso suceda. Están empezando a aparecer las primeras iniciativas. Antes he comentado la de la Unión Europea. Un paso previo fue, por ejemplo, el de la protección de datos. Hace unos años, los datos estaban ahí, nadie controlaba el uso que se les daba. Ahora sí que hay leyes que empiezan a controlar eso. Llegará el momento en el que pase lo mismo con los algoritmos, porque efectivamente están empezando a aparecer problemas y son la raíz de esos problemas. Creo que todavía queda cierto camino por recorrer. Como he comentado, en España ahora mismo no hay nada, en Estados Unidos, que es otro de los grandes productores de datos, tampoco hay nada, y de hecho incluso la protección de datos allí no va como aquí. Pero sí que eso, la Comisión Europea ahora mismo tiene una serie de guías, son simplemente guías, no son leyes. Pero sí que eso, llegará el momento en el que esto haga. De hecho, yo creo que uno de los principales problemas es que lo que es la ingeniería informática es un campo relativamente nuevo. Ni siquiera nuestras profesiones están reguladas. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero de camino, cualquier ingeniería está regulada y se le puede pedir responsabilidad civil. A nosotros los ingenieros informáticos ni siquiera se nos pide de momento esa responsabilidad civil. Una de las patas que comentas, que creo que es muy interesante en vuestra profesión, ¿no?, que es la de la ética, ¿no?, el código de conducta de los desarrolladores, de los programadores y programadoras y de las científicas de datos, ¿no? Pues aquí, ¿no crees que esto es una forma de autorregulación, ¿no?, de esa idea de que los mercados se regulan solos, de que las empresas se regulan solas, ¿no?, todos los códigos de conducta que hay ethics, ¿no?, de Microsoft, de Google? ¿No crees que sería necesaria una especie de legislación, no solo para regular las black box, sino para realmente que la gente decida qué datos quiere compartir, ¿no?, qué tipo de información, ¿no? En Barcelona lo conocen bien, ¿no?, las iniciativas de los datos como un bien común. No sé si conoces algún experimento más, no sé si crees que eso se puede institucionalizar, se puede que no dependan los programadores de un código de conducta propio, autónomo, sino que eso pueda institucionalizarse a nivel Estado, ¿no? Creo que estaría bien, pero al mismo tiempo creo que también es complicado, porque cuando hablamos de ética, dentro de esa ética también hay muchos matices, porque dependiendo quizás para el uso que se vayan a dar esos datos, a lo mejor sí que, no sé, no es lo mismo cederle datos, pues, por ejemplo, a una red social que cederle datos, pues, al Ministerio de Sanidad. Entonces, yo creo que eso, que sería ideal que se regulara, pero no creo que pueda haber una regulación global de los datos que sirva para cualquier tipo de institución o empresa. Creo que eso, que hay que hacerlo más bien a nivel individualizado. O sea, no, pero ¿no crees que el hecho de que una persona, quiero decir, hasta ahora la política del Estado, ¿no?, se basa en que los ciudadanos no tengan que de manera individual decir, bueno, yo voy a depender de yo leerme las muestras y los códigos de conducta individuales? ¿No crees que un Estado o una institución política debiera leerlos previamente, regularlos para que el ciudadano de manera individual no tuviera que hacer eso? Ah, sí, eso por supuesto. En eso sí que estoy de acuerdo, porque realmente el ciudadano a día de hoy tiene poco poder sobre sus datos. Por ejemplo, entra a una página web y el tema de las cookies, entra a redes sociales y simplemente o aceptas o si no aceptas, pues simplemente no puede usar el servicio. Entonces, en la mayoría de los casos nos vemos obligados a aceptar las condiciones porque cierta institución o compañía no imponga. Y la única solución, si nos quejamos o si se da un uso inapropiado de nuestros datos, es simplemente ir a los juzgados, que al final es, pues, muchísima más carga, dinero. Entonces sí que realmente creo que hace falta bastante regulación. Y eso es un problema holístico. Nos preguntaba Marta si nos podrías dar algún ejemplo de un algoritmo discriminatorio
que se reproduzca en las redes sociales. No sé si todos estos ejemplos donde las personas de color acceden de manera automática a peores puestos de trabajo o son identificados como delincuentes de manera automática solo por la raza y porque el dato está sesgado. No sé si tienes algún ejemplo así más mundano para comprender esta idea, ¿no? Sí, la verdad es que ejemplos hay muchos. En redes sociales quizás no haya tantos, porque al final en redes sociales somos más víctimas del contenido que recibimos en base a eso, los likes que nosotros damos, en base a los contactos que tenemos, pero la discriminación no es tanto en tema de género o raciales, pero sí que hay muchos otros temas que no son redes sociales, que incluso son más importantes, donde se han producido muchísima discriminación. Por ejemplo, en Amazon durante el proceso de contratación usó un algoritmo de inteligencia artificial donde discriminaba a las mujeres. El motivo era que la mayoría de los trabajadores de Amazon y las bases de datos que Amazon estaba usando eran de trabajador ingeniero hombres, porque al final es cierto que en este área hay muchísimo más hombre que mujer a día de hoy. Entonces el algoritmo aprendió que la mayoría de los ingenieros eran hombres y directamente cuando se le daba el perfil de una mujer decía que no era buena candidata. Otro de discriminación racial, por ejemplo, lo protagonizó Google Fotos, donde su algoritmo había sido entrenado con fotos de personas blancas y cuando recibió fotos de personas de color, lo identificó como gorilas en vez de como personas. Ahí, en cuanto que Google se dio cuenta, bueno, pidió perdón, corrigió su algoritmo, balanceó los datos y lo que hizo fue introducir fotos de personas de color en el entrenamiento y el problema pues a priori lo solucionó. Otro, por ejemplo, también que ha sido bastante sonado es del software Compass, que intentaba predecir la probabilidad de reincidencia de un acusado. Y este software también estaba sesgado y a personas blancas le decía que la probabilidad de reincidencia era mucho más baja que aquella de personas de color. Después también se demostró que incluso personas que habían salido de la cárcel por las predicciones de este software habían vuelto a reincidir, personas blancas, y luego personas de color que se les había predecido que tenían un alto riesgo de reincidencia, no habían vuelto a reincidir. Entonces ahí también ese algoritmo estaba sesgado por la raza. Y otro también muy sonado y que se lo puede comprobar cualquiera es el de Google Translate. Si nos vamos a Google Translate y ponemos The Doctor, vemos que nos lo traduce a castellano como el médico, pero si ponemos The Nurse, nos lo traduce como la enfermera. En inglés no hay géneros, las palabras son neutrales, pero al hacer la traducción, ¿por qué una profesión la traduce como masculina y otra femenina? Al final son sesgos que hay en los datos con los que los algoritmos se han entrenado. Google está intentando corregir este problema, de hecho ha detectado estos casos y los ha corregido y ahora proporciona los dos géneros, pero si en vez de poner una frase tan corta como the doctor o the nurse, ponemos estas palabras dentro de una frase más larga, Google de momento no ha abordado ese problema. Y ya digo, estos son unos simples ejemplos que han sido bastante sonados, pero esto sigue dándose en cualquier algoritmo. Bueno, pues la solución, ¿no? Abrir los algoritmos y establecer políticas para que los ciudadanos no tengan que de manera individualizada decidir si aceptar o no las condiciones de estas empresas. Sin más dilación, vamos a pasar ahora a las dos conferencias que tenemos pendientes y doy paso ya a la conferencia y bueno, recordad que a continuación, cuando terminen las dos siguientes charlas, podremos intercambiar una serie de preguntas, ponerlas por el chat y yo me encargaré de trasladárselas a los participantes. Muchas gracias. José María Enríquez. Sí, hola. Te dejamos aquí, ¿vale? Recuerda que tienes 13 minutos, ¿vale? Y que te interrumpiré, te molestaré si no los cumples.
Disculpen, no sé si tengo que empezar ya. Sí, la idea es que empieces en cuanto puedas. Ah, vale, sí. Pensé que había presentación o algo así. Disculpadme, nada. Falta de experiencia. Voy a compartir. Sí, bueno, en el inicio, José María, hemos expuesto que eres profesor de la Universidad de Valladolid y que vas a explicar un poco la manera en que el capitalismo digital, ¿no? Al fin y al cabo, como el capitalismo industrial, supone un derroche energético y reproduce las máximas de consumismo, pero aplicada a los datos. Bueno, yo no hablaré de capitalismo, pero vale. Voy a intentar compartir pantalla, ¿no? Así. Y empiezo. Vale, permitirme aquí. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradecer de manera sincera, de verdad, la invitación que me han hecho desde SETEN para participar en este congreso, ¿vale? Que ha subtitulado y me ha resultado un tanto curioso por un modelo electrónico justo. ¿Vale? Lo que viene a continuación, la exposición que voy a dar, es mostrar en qué medida esto pueda ser posible, ¿sí? Y para esto, bueno, pues comienzo por lo que se nos viene, que hemos aquí de nuevo ante las puertas de otra reunión de comerciantes, comerciales, compradores y curiosos interesados en lo que la industria de la tecnología y la comunicación a través del móvil puede ofrecer de nuevo. Se trata del mayor evento mundial sobre telefonía móvil y cuyo impacto comercial se estima en más de 500.000 millones de euros de manera directa y esta cifra quintuplicada de manera indirecta. Con razón, las medidas de prevención se han estimado menores para este caso. Para ello basta sacar a reducir las cifras sobre trabajo temporal, expositores, asistentes, etc. Y entonces sí, nuevamente se entiende eso de que los beneficios compensan los riesgos. Pero este no es el tema de hoy, sino este otro. Y es que de un tiempo a esta parte parece, y solo lo parece, que fruto del temor que generan las expectativas de riesgo por el cambio climático antropogénico, se ha despertado un interés en una pequeña parte de la ciudadanía, acaso más concienciada, sobre la idea de la justicia climática, lo cual pasa por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es fatal, ¿eh? Malamente también. ¿Persigo? No. Bueno, les decía que hay un crecimiento de la conciencia ciudadana por esto que se ha puesto de moda, este concepto que se ha puesto de moda de justicia climática, lo cual pasa inevitablemente por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto mientras esa ínfima parte de la población mundial nos seguimos abasteciendo de esos sofisticados aparatos móviles en grandes cantidades. De hecho, se estima que solo en lo que llevamos de año 2021 se han vendido ya 1.600 millones de estos aparatos en todo el mundo. Y aquí lo mismo da si los motivos son la obsolescencia programada o la obsolescencia percibida. Eso no cambia la cifra. Y los impactos ambientales, incluidos los climáticos y sociales, incluidos los políticos que esto comporta. Bien. Cuando hablamos de los impactos negativos de esta tecnología, pocos hay que pensar en términos del ciclo de producción del dispositivo, donde influyen factores tales como los materiales que se utilizan para su fabricación o el transporte del terminal hasta el punto. Habrá quienes piensen en términos de desechos electrónicos y su notable impacto medioambiental, dada la alta contaminación química que los componentes que forman estos dispositivos, tanto el arsénico, el antimonio, el berilio, el plomo, el níquel, el zinc, o metales pesados como el plomo, el cadmio o el mercurio, entre otros, que se vierten sobre suelos y agua, llegando así a los organismos vivos. Dato curioso, según los expertos, los agentes contaminantes de una sola batería de estos dispositivos móviles podrían contaminar hasta 600.000 litros de agua, que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, es el consumo doméstico de todos los hogares españoles durante un día. Bueno, pero este tampoco es el tema de hoy.
¿Vale? Como tampoco lo es, es que este, todo lo que implica también la formación de este instrumento de comunicación. Ante las abusivas que son, en este sentido, hablo de las abusivas cadenas de producción antes mencionadas, ahora nos encontramos en los aspectos previos a la fabricación, ¿vale? Con la José, un segundo, José, si puedes compartir la pantalla completa, por favor. Eso es todo. Gracias. ¿No está compartida completa? Hola, no os mugueu, no. Sí, es que volvían aquí, pero se tancatan. ¿Cómo comparto la pantalla? De lo contrario. Creo que lo hacía. De lo contrario, continúa y hasta me dicen desde realización que no estaba completa, pero bueno, sí, no sé, puede continuar y ya está. Sí. Vaya, ya lo siento. Ya lo siento, bueno. Pues eso, estaba hablando de esta cadena productiva y lo que quería poner de relieve es también todos los incumplimientos de los derechos humanos que esto comporta mediante toda suerte de abusos, ¿vale? durante la extracción también de estos minerales, ¿vale? Que van desde la esclavitud y la prostitución hasta la muerte, ¿vale? Todo esto para tener un aparato que miramos unas 150 veces al día, del que se venden 17 unidades por segundo en todo el mundo y que ha revolucionado nuestra manera de comunicarnos. Ninguno pensamos, entiendo yo, cuando realizamos estos sencillos actos comunicativos, de todo lo que esto comporta, de toda la carga que lleva consigo este dispositivo móvil, ¿vale? Tanto para con respecto a los recursos y reservas del planeta, que se utilizan como el oro, el tungsteno, el tantalio, el coltán y demás, que son necesarios solo para que el aparato funcione. Bueno. Vale. Pero como sobre nada de esto creemos tener la más mínima responsabilidad, ¿vale? Y lo cual entiendo, quizá el tema en el que nos deberíamos centrar es en esto, en que el impacto medioambiental de estos dispositivos móviles se produce, uno, pues en lo que más se suele incidir es la cadena de suministro. Dos, bueno, que hay otras consecuencias ambientales que provienen de la fabricación, tales como el uso de determinados materiales energéticos y de recursos energéticos y materiales, ¿vale? Que son altamente contaminantes. ¿Vale? Solo un dispositivo de estas características requiere mucho más recursos y reservas que cualquier otro componente electrónico que también utilizamos, como un ordenador de mesa. ¿Vale? Y esto solo para decir. Aún así. Esto solo es una parte del problema que tiene que ver más bien con la contaminación y menos quizá con la incidencia sobre el cambio climático antropogénico. Para hablaros del cambio climático antropogénico, os aproximo esta gráfica. Si os dais cuenta, entre 2013 y 2019, son datos que tengo más actualizados, ese es el aumento que se ha llevado a cabo a través de las distintas redes sociales por medio de las telefonías móviles. ¿Vale? Si os dais cuenta, todo esto, aunque no lo parece, son un gran envío de datos que comportan una gran emisión de dióxido de carbono, sencillamente porque todos estos datos están albergados en grandes dispositivos que demandan constantemente energía. De hecho, este sector, el de las comunicaciones, si fuera un país, sería el tercer país más emisor de dióxido de carbono, por encima de Japón, de India, de Rusia, como veis en esa gráfica. Bien. Hay que saber que un teléfono móvil promedio genera algo así como 55 kilogramos de emisiones de carbono durante todos estos procesos de producción de las que antes he hablado.
¿Vale? Detrás de cada mensaje de texto que enviamos, de cada llamada telefónica, de cada vídeo que descargamos, hay un centro de datos haciendo que esto sea posible. Las redes de comunicación consumen un montón de energía, se alimentan de electricidad que aún sigue generándose tras la quema de estos combustibles. El aumento del número de usuarios conectados mediante estos dispositivos, la llegada del sistema 5G, el Internet de las Cosas, la industria 4.0, lo único que auguran es un mayor crecimiento de todo esto, ¿vale? Sin embargo, estas no son más que unas muestras solo del problema. La pregunta es, sabido todo esto, sabido todo este consumo de datos y con esto toda esta emisión de dióxido de carbono que estamos emitiendo precisamente para llevar a cabo estos actos de comunicación e incluso conservar todos estos datos, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a la desconexión voluntaria? Yo creo que sabido todo esto y dada la interconectividad global que hay, esto no es posible. ¿Vale? No solo no creo que sea cierto, sino que en tanto que no parece posible porque esto nos aislaría del resto de nuestras relaciones sociales, pero también laborales y también administrativas, lo que seguiremos es emitiendo millones de toneladas de dióxido de carbono anuales, solo por el uso de estos dispositivos móviles. Por eso, en realidad, lo que quería decir es que no estamos a nada de esto. Por mucho que nos manifestemos en favor, no sé si en favor del clima o en contra del cambio climático, este tipo de cosas, nosotros somos parte coadyuvante de todas estas injusticias que se están produciendo, tanto desde los niveles de extracción, los niveles de producción, hasta el consumo y después el uso de estos dispositivos móviles. Se está generando toda una cadena de injusticias que no estamos corrigiendo precisamente porque constantemente estamos no solo comprando este tipo de dispositivos, sino contribuyendo con cada uso de los datos que estamos dando. Bueno, de ahí que yo les he querido hablar de esto del derroche energético y el consumo de datos. Y creo haberme ajustado al tiempo. Espero que disculpen la franqueza por haberme dirigido de esta manera, porque me está dando la sensación de que cuando se está hablando de este tipo de cuestiones siempre se desplaza la problemática a las grandes industrias, a un sistema económico, pero pocas veces se mira a nuestro comportamiento como consumidores. Lo que he querido traer de manifiesto es que todas estas injusticias y todos estos descalabros ecológicos, incluso climáticos, nos tiene a nosotros como responsables. Ya está. Hasta aquí. Gracias. Pues muchas gracias, José María. Seguro que luego podemos profundizar un poco en las preguntas. A continuación vamos a recibir a Jessica Izquierda Castillo de la Universidad Jaume I, que nos va a comentar un poco los modelos de control y propiedad de los datos y lo que se dan llamar, ¿no?, el monopolio de las GAFAM, que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Bienvenida y tienes 13 minutillos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias. A mí me gustaría en primer lugar agradecer a la organización el haberme invitado a participar en esta mesa en la que se están diciendo cosas tan interesantes. Voy a intentar compartir la pantalla. A ver, espero que me... Estoy mirando ahora el chat mientras comparto pantalla por si me pueden decir si se me escucha bien. Y aquí estaríamos. Y espero que estén viendo la presentación que se está moviendo ahora. Espero que estén viendo esto. Vale. Bien, pues yo lo que quería traer a esta mesa para ver si podíamos reflexionar un poco entre todos sobre esto y sumar también las reflexiones de mis colegas, sería la pregunta de quién controla nuestros datos. Como ha dicho nuestro anfitrión, el monopolio de las GAFAM, de Google, Amazon, Facebook, Apple y en Microsoft. En algunas ocasiones lo vemos como GAFA, otras incluyen Netflix, incluyen otras plataformas streaming, pero realmente aquí de lo que se trata es de hablar de esos grandes grupos tecnológicos que son en sí mismo unos ecosistemas que funcionan de manera independiente y al mismo tiempo conjunta. Entonces, en este caso, para hablar de este tema, yo les voy a presentar los resultados de una investigación que hice junto con el profesor Miguel de Bustos de la Universidad del País Vasco,
y en el que nos preguntamos quiénes eran los GAFAM realmente, quiénes eran estas compañías, estos grupos, y qué vinculación tenían con los medios de comunicación, porque es lo que nosotros, a lo que nosotros trabajamos, a lo que nosotros dedicamos poco nuestra investigación. Pero antes de hablar de los GAFAM, queríamos hablar de los datos. ¿Qué son los datos? Cuando hablamos de datos, en realidad estamos hablando de economía, de una economía digital. Una economía digital en la que los datos se han convertido en la unidad de intercambio, en el elemento de valor, en lo que da valor a esta economía. Una economía que se ha construido alrededor de Internet y alrededor de Internet y alrededor de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esta economía digital tiene como tres patas, tiene tres ámbitos. El ámbito de la infraestructura, que estaría relacionado con lo que nos estaban comentando los conferenciantes anteriores, toda la cuestión informática, la arquitectura algorítmica, las granjas de servidores, toda la energía que se necesita para estos servidores, todos los dispositivos a través de los cuales accedemos a Internet, todo el software que utilizamos vinculado con Internet, es decir, toda la parte física vinculada con esta economía. Luego estarían las transacciones digitales, todo lo relacionado con el comercio electrónico, las transacciones de compra-venta que realizamos, tanto de productos como de servicios de cualquier tipo. Y en último lugar, la economía digital estaría formada por el contenido, por todo ese contenido que los usuarios y las empresas creamos y consumimos. ¿De dónde se obtienen estos datos? Obviamente estos datos, ya lo sabemos todos, se obtienen de los usuarios y de las usuarias. Nosotros somos el principal activo, somos la mina de la que se extrae el material precioso, la materia prima que son los datos. Pero no solo somos la mina, somos los mineros, porque somos nosotros quienes estamos continuamente proporcionando esos datos, continuamente estamos trabajando para las GAFAM. La manera más básica que tenemos de hacer esto es mediante nuestra atención. La economía digital se transforma en economía de la atención, que es un término que a lo mejor han oído alguna vez. En esta economía de la atención, el motor de la riqueza se encuentra en el tiempo que dedicamos a una actividad. ¿A qué actividad? A cualquiera, a todas. A todas las actividades que tenemos en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito del ocio. ¿Qué nos divierte? ¿Qué nos interesa? ¿Con quién pasamos el tiempo? ¿Qué aficiones tenemos? ¿Qué inquietudes? ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestra orientación sexual? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Qué inclinaciones políticas? ¿Qué religión? Si estamos buscando trabajo, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cuándo trabajamos? Todas estas infinidades de preguntas que nos pueden plantear, que nos plantean cuando estamos viendo, cuando estamos reflexionando nuestro uso de Internet, porque todo esto lo hacemos vinculado a las redes. Pues bien, el grupo de los GAFAM están presentes en todas y cada una de estas actividades. Si atendemos a todas las áreas que comprende la economía digital, como les decía, infraestructura, contenidos y comercio electrónico, transacciones comerciales, las desgranamos en varias actividades, en todas las actividades que están presentes y vemos en este gráfico, en esta tabla, pueden ver cómo las GAFAM, algunas de ellas más, pero en general están presentes en casi todas estas áreas. Por eso decimos que son los dueños de la economía digital, porque en todas las áreas de actividad vinculadas con la economía digital están las GAFAM, ahí están presentes. En las infraestructuras, por ejemplo, los móviles, todos los dispositivos que utilizamos, los servicios de mensajería, de localización, sistemas de la nube, el Internet de las cosas, es decir, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, los relojes, los vehículos no tripulados y una gran lista, una larga lista de actividades, ahí están los GAFAM, ahí están produciendo, ahí están recopilando datos. Están en todos estos mercados, pero también están en el comercio electrónico y también están en los medios de comunicación, que es una de las áreas en las que últimamente más vinculación y más desarrollo están teniendo. En los medios digitales ellos han incrementado su presencia en las redes sociales, en la publicidad online, en los medios informativos, en el entretenimiento. En definitiva, en todas aquellas áreas en las que pueden extraer datos. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues solo hace falta ver algunos datos, algunas cifras vinculadas con las GAFAM. Google, por ejemplo, tiene una media de 40.000 búsquedas por segundo, 3.500 millones de búsquedas diarias. Solo YouTube
tiene una actividad diaria de 1.000.000.000 de horas. Pero Apple, por ejemplo, tiene 1.000.000.000, actualmente 1.000.000.000 de iPhones en activo. Eso significa que tiene 1.000.000.000 de mineros extrayendo datos para ellos. Facebook tiene una media mensual de 2.700.000.000 de usuarios. Y así sucesivamente podríamos ir viendo cifras vinculadas a los GAFAM. ¿Cómo consiguen que les prestemos atención? Bueno, lo consiguen acaparando todas estas áreas que comentábamos. Es decir, lo consiguen estando presentes en los mismos sitios en los que estamos presentes los usuarios. ¿Y cómo es que están presentes ahí? ¿Vienen ellos a buscarnos o nos han situado primero ellos a nosotros? Hemos elegido nosotros estar en las redes sociales, hemos elegido tener cuentas de Gmail, hemos elegido tener cuentas de Apple. Obviamente estas preguntas son tramposas, porque evidentemente elegimos, pero al mismo tiempo no. Porque si la economía digital era aquella que decíamos que está en Internet, también está en Internet la sociedad, que es lo que comentaba hace un momento el profesor Enrique. Una sociedad que no, se ha definido a sí misma y a sus reglas de funcionamiento en relación a su vinculación con las redes. Y aquí ya no hablamos de decidir si compramos un ordenador o no, conectarnos a Internet o no, si compramos o no un libro a través de Amazon o usamos una Fitbit, un smartwatch. Aquí de lo que estamos hablando es de definirnos o no como seres integrantes de esta sociedad. Hablamos de estar dentro o fuera de esta sociedad. Por lo tanto, ¿cómo consiguen nuestra atención los GAFAM? Pues consiguen contribuyendo a crear y a consolidar esa sociedad que hemos definido como sociedad digital. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen aportando contenidos. Los GAFAM producen, crean, distribuyen contenidos. Nos ofrecen películas, nos ofrecen series de la forma más directa. Apple tiene sus series, Amazon Prime Video tiene sus películas, YouTube nos permite crear contenido y también nos ofrece contenido de otras productoras. Facebook, Instagram, WhatsApp, está continuamente, son plataformas que continuamente están circulando información. Por lo tanto, los GAFAM crean contenido, pero los usuarios también lo creamos. Y toda esa actividad le da información valiosa a los GAFAM. Los usuarios les damos información de tres maneras diferentes. Se las damos a través de los contenidos que estamos consumiendo como audiencia. No solo lo que vemos, sino una gran lista de comportamiento asociado. ¿Qué vemos? ¿Cuándo lo vemos? Si nos pegamos a tracones viendo algo, si demostramos ansiedad o no viendo alguna cosa en cuanto a nuestro comportamiento de consumo. También les estamos dando información cada vez que creamos contenido, no solo por el contenido que elegimos crear, sino también por cómo reaccionamos a las propuestas. Somos de los que nos picamos para los vídeos virales, participamos en las propuestas que nos vienen a través de TikTok. Esa es nuestra personalidad, ese es nuestro comportamiento, eso le estamos dando esa información. Y además les estamos dando información en todas y cada una de esas actividades que hemos visto que tienen, que es una lista bastante larga. Las búsquedas de Google, el uso de asistentes virtuales, cuando compramos en Amazon. En realidad, cada vez que tenemos nuestro móvil conectado a la red, cada vez que tenemos nuestro móvil conectados a datos, les estamos dando información y están captando nuestra atención. Pero para entender la magnitud que alcanzan estas compañías, deberíamos ver unas, a modo de pinceladas, las características que tienen. Ya decía antes que son ecosistemas, es decir, son compañías, son grandes grupos tecnológicos que en realidad el negocio original de cada uno de ellos es diferente y ahí son líderes. Google es líder en buscadores, Amazon es líder en comercio electrónico, Facebook es líder en redes sociales y ahí no hay competencia, ahí no compiten. Pero si recordamos la tabla que hemos visto, realmente sí que compiten como ecosistemas, porque son grupos en los que tienen presencia en la mayoría de mercados iguales. Otra de las características que tienen precisamente está vinculada con esa magnitud, con esa amplitud. Necesitan constantemente crecer, constantemente, es una necesidad que tienen, no es una elección. Crecen de manera interna o crecen adquiriendo, comprando startups y otras empresas. A veces las desarrollan y a veces las compran sencillamente para dejarlas apartadas en un rincón y no les hagan competencia. Como consecuencia de este tamaño que adquieren y del dominio que tienen de la economía digital, los GAFAM son líderes en capitalización bursátil. Es decir, estas compañías son las compañías que más valor tienen del mundo. Y además ese valor va creciendo. Si nos fijamos en el gráfico, en el último año van creciendo. Además esos datos coinciden, son agosto del año pasado, por lo tanto estábamos en plena pandemia. Los GAFAM no paran de crecer e irremediablemente están vinculados con la innovación. Siempre están buscando nuevos campos en los que, da igual qué campo sea, pero siempre tiene que tener un elemento en común. Se tiene que poder obtener datos. Esos nuevos campos, por ejemplo, en los últimos años, aparte de los medios de comunicación, han sido el Internet de las cosas y la salud. Es decir, ya tienen nuestra atención activa
a través de el tiempo que pasamos vinculados a ellos, vinculados a Internet. Pero con el Internet de las cosas quieren obtener datos de nuestra interacción con las cosas. No de nuestra interacción con ellos, sino de nuestro comportamiento diario con las cosas. Si tenemos o no electrónicos conectados al Wi-Fi. ¿Tenemos la aspiradora conectada al Wi-Fi? ¿Tenemos el sistema de alarma conectado al Wi-Fi? Hasta la balanza en la que nos pesamos puede estar conectada al Wi-Fi. Y esos son comportamientos que recogen datos y que de manera consciente no estamos viendo, no es lo mismo que ver un vídeo de YouTube, o no es lo mismo que estar en Instagram. Pero es que además con el área de la salud ya están obteniendo datos directamente de nuestro cuerpo. Un reloj deportivo, una Fitbit, una pulsera Fitbit, un smartwatch, sensores ópticos, sensores corporales que están monitorizando nuestras constantes vitales y que les dan información. Eso ya es obtener datos de nuestro propio cuerpo. En definitiva, la característica común que une a todos los GAFAM es la que comentábamos. Tienen el Big Data en su ADN y se expandirán a todas las áreas que les permitan seguir obteniendo esa información. Y con respecto a los medios de comunicación, que es donde más están creciendo en los últimos años, ¿por qué es interesante para ellos los datos de los medios? ¿Por qué es interesante? Tenemos que ir terminando. Sí, termino ya. Porque están vinculados con la cultura y la información y, por lo tanto, también con la posibilidad que tenemos del desarrollo democrático. Porque, y ya con esto termino, las GAFAM son lo que son gracias a que registran nuestras vidas, las transforman en datos y lo incorporan a su propiedad privada. Esto tiene consecuencias a nivel particular y también a nivel social, porque son los escenarios donde se está dando esta desinformación que tiene peligros para la cultura democrática. Y mantener este poder es posible gracias a una falta de regulación, como comentaba la primera ponente. Entonces, en definitiva, si los GAFAM son los dueños de Internet y si los GAFAM convierten nuestras vidas en datos y son dueños de esos datos, ¿de qué más cosas van a ser dueños los GAFAM? Esta sería un poco la reflexión que quería traer a esta mesa. Muchas gracias y disculpad si me he pasado un poquito de tiempo. Bueno, quería plantearos una serie de preguntas. En primer lugar, yo creo que hay dos de Nuria y de Loli que van dirigidas a José María Enríquez, que son: ¿cuál es el componente del móvil que más contamina? Y si anualmente se venden 1.600 millones de móviles al año, ¿cuántos móviles dejan de funcionar cada año y cuál es el grado de obsolescencia? Y de manera más general, yo creo que tanto Jessica como tanto Lola como Jessica habéis incidido mucho en el componente no menos de responsabilidad del individuo y del consumidor, sino en más, de una manera más holística, en un sistema más amplio, ¿no? de que tiene la capacidad de hacer dependientes a los usuarios. Me gustaría que pensarais y contestarais si creéis que reflexionarais sobre las posibles alternativas o sobre las posibles políticas o sobre las posibilidades o sobre las posibles actuaciones para alterar este fenómeno, para poner fin a este fenómeno sin tener que depender yo dejo de comprar, ¿no? y ya está, ¿no? Porque al fin y al cabo yo no estoy en Facebook, pero si mi vecino está en Facebook, yo no utilizo Facebook, pero si mi vecino está en Facebook, eso genera una serie de datos que luego puede utilizar un ayuntamiento porque le venden los servicios y puede tener efecto sobre mí también, ¿no? Entonces quizá ya se necesita una mirada más holística hacia el fenómeno. Bueno, como parecía que me preguntaban a mí, voy a ir a la segunda pregunta que planteaban Loli. Es ¿cuántos dejan de funcionar? Yo lo planteé de esta manera, es que no creo que esa sea la cuestión más fundamental. Hablamos por un lado de la obsolescencia programada, pero por otro también de la obsolescencia percibida. ¿Sí? Todas estas grandes eventos comerciales que vemos con respecto a las tecnologías se nutren principalmente de la obsolescencia percibida. ¿Qué es lo que queremos poseer? Porque eso nos va a dar una imagen ante los demás. Entonces, no importa tanto que se agoten o que se acaben o que se estropeen, como que queremos lucirnos de esta otra manera porque nos abre una serie de posibilidades y también de posicionamiento social. Así que yo creo que lo importante es centrarse en cuál es la cifra de ventas. Y con ello, entonces, cuáles son las cifras de cada uno de los componentes que constituyen todos estos aparatos. Entonces, ahora sí que respondo más bien a la cuestión
Espero que con eso les haya convencido de algún modo y responder a la cuestión de cuál es el elemento más contaminante. Pues depende muchísimo del proceso. No es lo mismo la extracción de minerales que después la falsedad que hay detrás del presunto reciclaje de los mismos. Pero básicamente los componentes químicos que más contaminan, que más dañan, por ejemplo, el suelo y el agua, son el arsénico, el antimonio, el plomo y, por supuesto, el mercurio. Luego, si vamos a otro tipo de materiales, pues también la extracción de oro y demás. Y todo esto solo para que el móvil encienda. Esto es sin usar más el teléfono, solo para encenderlo. Aquí, tengo que responder también a eso con respecto a las políticas. Perdona, no quería. Sí, o si quieres, dejamos para que sea un poco más dinámico, que vayan ellas, luego planteen. Y vamos un poco, ¿vale? Era para no monopolizar, pero tampoco quería como esquivar la cuestión. Venga, ya. No, tranqui. Sí, no sé si Lola quería comentar algo primero. Bueno, yo puedo comentar eso, lo que habíamos dicho ya. ¿Cómo intentar evitar esto? En primer lugar, regulación. Otro aspecto que yo creo que no hemos comentado y que habría que tener en cuenta es por qué quieren nuestros datos. Nuestros datos los quieren porque al final les dejan mucho dinero a raíz de promociones, publicidad y tal. Básicamente, hubo una época en la que algunas compañías empezaron a hacer sus servicios de pago. No nos daban publicidad, pero claro, nosotros teníamos que pagar. Se dieron cuenta que los usuarios no estaban dispuestos a pagar por prácticamente casi ningún servicio. Entonces, nos movimos al polo totalmente opuesto. Todos los servicios, o sea, redes sociales son gratis, aplicaciones tipo WhatsApp, todas estas gratis, o sea, nuestra búsqueda en Google, todo es gratis, pero al final ellos necesitan de alguna forma hacer, sacar beneficio de su negocio, entonces lo hacen a través de la explotación de los datos. Yo creo que, bueno, un poco es lo que nos ha llevado a este punto. Ahora llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que estamos, entre comillas, vendidos y queremos revertirlo. Empezamos con el tema de regulación. Entonces, pues creo que eso, que iremos yendo y viniendo hacia un punto u otro, porque está claro que eso, que a nivel de usuarios, cuando se hace algún estudio y tal, no estamos dispuestos a dejar de usar su servicio. Es más, cada vez consumimos más. A veces nos preocupa la privacidad y el uso que se hace de nuestros datos, otras veces nos da igual. Entonces, bueno, no sé qué opina Jessica, pero tampoco veo realmente una solución que sea ni fácil ni que resuelva todos los problemas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La pregunta que plantea Ekaitz es interesante y evidentemente entiendo que es la pregunta que a lo mejor en este foro es la que no es un poco la que nos mueve a hacer estas reflexiones, pero creo que para poder responderla nos queda mucho camino. Es decir, creo que lo primero es terminar de comprender dónde estamos y terminar de comprender las implicaciones que tiene el sistema tal como está siendo creado. Ahora lo comentaba Lola, es difícil escapar, pero ya no, ya ni siquiera incluso alguien ermitaño que quiera decir, no, yo no quiero tener, yo conozco gente que no tiene móvil. Se puede. Lo que ocurre es que no estás formando parte de esa sociedad digital tal como la hemos definido. Pero es que ya ni siquiera, yo decía la vida laboral, la personal, pero vamos a la administrativa, vamos a hacer la declaración de la renta, vamos a hacer un trámite administrativo con nuestro ayuntamiento, nos vamos a encontrar con las mismas barreras. Depende de dónde trabajemos, lo tenemos todo en la nube, todo está ahí. Las intranets a veces están en la nube. Entonces, es muy difícil, no es una decisión personal o no solo se revierte la situación con decisiones personales, se revierte de manera sistémica. Y claro, cuando tú tienes que mover un sistema, lo primero que tienes que ver es quién está controlando ese sistema. Y es un poco la reflexión vinculada con los GAFAM. ¿Quién está controlando estos ecosistemas? ¿Quiénes están siendo los dueños de esto? Hablábamos de la regulación. El año pasado, Facebook y Amazon gastaron casi 40 millones de dólares en lobbies de presión para el Senado estadounidense para que regularan, ya no en favor de ellos, sino que no regularan en contra de ellos. Entonces, cuando estamos hablando, solo en Estados Unidos, cuando estamos hablando de estos lobbies, cuando estamos hablando de estas empresas que tienen esa capacidad, ya no solo económica, sino también, los gobiernos también dependen de estos ecosistemas. Entonces, estamos hablando de un sistema que es muy difícil, muy, muy difícil, de revertir o por lo menos de, o sea, la idea es intentar reencauzarlo,
pero dar respuesta a la pregunta que plantea Ketch, al menos desde mi humilde opinión, es muy, muy, muy complicada, porque es muy complejo el sistema en el que nos estamos moviendo. Pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer ahora es plantearnos por lo menos las preguntas, eso sí. Yo por mi parte estoy enteramente de acuerdo en lo que ha dicho Jessica. Más allá de la complejidad, que de verdad estoy totalmente conforme con lo que ha dicho, pero más allá de la complejidad es... Pero ¿de verdad estamos dispuestos a poner nuestra vida más incómoda? Porque lo que nos proporcionan además todas estas interconectividades para, como ha dicho, los trámites bancarios y demás, claro, es, nos ha facilitado la vida, nos la ha hecho mucho más cómoda. Ahora, uno, no seríamos capaces de volver a una situación mucho más incómoda porque no sabemos manejarnos con papeles. Tan simple como eso. Ni tenemos tiempo para ello. Entonces, ¿estamos dispuestos a esa desconexión sabiendo que esto comporta ya solo en términos de lo que esto comporta ya solo en términos de incomodidad personal? Yo personalmente creo que no, que no estamos dispuestos. Entonces, empezamos aquí ya a mover este sistema del que habla Jessica. Yo os voy a plantear un último punto porque creo que tenemos tiempo para unas palabras finales. Y es la siguiente idea, ¿no? Tratando de conectar todo lo que habéis comentado, por ejemplo, respecto al consumo energético y por llevarlo a Barcelona mismamente, por llevarlo un poco y por tratar de finalizar un poco más con menos pesimismo, ¿no? El pesimismo de saber lo que pasa, ¿no? Realmente, y vosotros lo sabéis bien, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, Barcelona, o sea, ahora mismo las Big Tech han firmado acuerdos con buena parte de las empresas más contaminantes del planeta. Es decir, ExxonMobil, British Petroleum, todas estas empresas que son las encargadas de ya no solo de las cadenas de producción de los móviles, sino de emisiones de CO2, han firmado acuerdos con las nubes de Amazon, Google y Microsoft, acuerdos para automatizar el cambio climático, ¿no? Vemos que luego, además, empresas españolas como Iberdrola están firmando acuerdos con estas empresas, Repsol está firmando acuerdos con estas empresas, que siguiendo lo que puede decir Lola, ¿no?, reproduce una serie de sesgos, ya el algoritmo reproduce cuestiones que son de pobreza energética, ¿no? Y esto habla también de lo que comentaba Jessica, de cómo se amplía hacia todos los ámbitos, ¿no? ¿No creéis que, por ejemplo, en el ámbito de Barcelona, ¿no?, tenemos, de un lado, se establece una energética pública que nace con un criterio distinto al del mercado, al de la extracción de datos para monetizarlos, que es la lógica principal de las GAFAM. De otro lado, tenemos una idea, que es la de los datos como bien común, que está llevada a cabo en Barcelona, donde los datos dejan de ser una mercancía, dejan de ser un activo económico, y se socializan, se crean infraestructuras digitales democráticas, mucho más descentralizadas, que no tienen un consumo tan grande, porque no hace falta tener centros de datos en una parte del mundo para que sirva al resto del planeta. Entonces, estas iniciativas parten de una voluntad política y de un intento de, yo no sé si socializar o al menos de desmercantilizar la economía digital. Yo no sé si veis en esto una oportunidad para pensar o para imaginar en alternativas y quizá para escalarlas, ya no a nivel de ciudad, sino a nivel de comunidad autónoma, a nivel de Estado o, mejor aún, a nivel europeo, ¿no? Si me permites, Caiz, una parte de la dificultad de lo que has planteado está en tu propio discurso, a pesar de la vehemencia que podamos compartir. No existe algo así como pobreza energética. La gente simplemente es pobre. Y a unos les llega para unas cosas y a otros para otras, ¿vale? Uno no es rico para unas cosas y pobre para otras. No existe. Eso forma parte del discurso general. La gente es pobre y no tiene para pagar la electricidad, o es pobre y no tiene para pagar el agua, o es pobre y no tiene para llevar alimentos a su casa. No hay parcelas de pobreza. Pero porque la energía es un bien de consumo y no un derecho, al igual que podría ser los datos. No. En todo caso, sería el acceso a la energía lo que puede ser un bien jurídico, ¿vale? La energía no puede ser un derecho. El derecho solo es una cuestión, es una relación entre personas, ¿sí? Hay que darse cuenta, porque en ese vicio del lenguaje es donde se te va a meter el demonio de la diferencia, ¿sí? Lo que en todo caso la reivindicación sería, mira, para que no exista pobreza o para que no exista desigualdad.
y aún así esto ya comporta una serie de problemas, ¿vale? Pero si tienes todo lo demás y no tienes energía, ¿por qué no puedes pagar? En realidad, lo que no tienes es el dinero para ello. Vale, ya está. Ahora, el planteamiento a ese vicio discursivo está claro. Mientras unos no pueden pagar, los otros sí tienen que pagar. Ya estás estableciendo una diferencia notable, claro. Entonces, ninguno querríamos pagar. Vale. Lo que estás planteando entonces es, mira, si devolver todo esto, devolver un sector estratégico como el de la energía, como bien común por parte del Estado. Es que esa es otra cuestión. ¿De acuerdo? Pero cuidado, que la gente es pobre. Como la energía o como claro, los datos, evidentemente, sí, eso es lo que se está planteando. O sea, pero esto es una cuestión de bienes comunes, ¿vale? No, no de pobreza. Se ha hablado de bienes comunes, se ha puesto el ejemplo de la pobreza, claro. Pero decir que no existe la pobreza energética, parece una cosa, no sé, quizás se ha alocado. Pero bueno, si hay más interpretaciones, tanto Jessica o Lola, para dinamizar un poco el debate. Yo por lo que comentabas, no sé si he entendido bien lo que comentabas, la cuestión de que entiendo de buscar alternativas, ¿no? Me ha parecido entender que lo que planteábamos era esto, ¿no? Con el ejemplo de la energía, pero bueno, de encontrar alternativas. Yo me lo voy a llevar si quieres, si sirve, de encontrar alternativas a lo mejor a los datos, ¿no? A cómo se manejan los datos o si hay alternativas, si podemos ser más dueños de la información que damos de nosotros o la información que tienen de nosotros. Evidentemente, o sea, y no creo que los cambios, un poco, o por lo que comentabas tú, ¿no? Cambios de, pues eso, que sea una iniciativa política quien proponga. Está bien que dentro de determinados programas políticos pues se apueste por energías verdes o se apueste por energías alternativas o se apueste por una alternativa a la mercantilización de la energía, o lo mismo de los datos, está muy bien, pero yo creo que no es una cuestión de un ideario político, no es una cuestión, es una cuestión social. Yo creo que es una cuestión que debería surgir de la plena consciencia de todos y cada uno de nosotros, de saber cómo funciona nuestra sociedad, saber cómo funciona actualmente nuestra economía. Entonces, yo creo que ahí está el esfuerzo. Yo creo que este tipo de foros también sirven para esto, sirven para hacer divulgación sobre las consecuencias que tiene más allá de pues eso, de las consecuencias que puede tener el poder estar consultando una red social, el cambiar de móvil cada año, o el que las decisiones las tomen algoritmos. Entonces, las decisiones las toman, y es muy interesante también la reflexión de los algoritmos, porque al fin de cuentas tienen un sesgo, como comentaba Lola, pero a mí me hace reflexionar cuando hablamos de ese sesgo, alguno de ellos, ¿no? Algunos, los que vienen del comportamiento de los usuarios. Es un sesgo que no hace sino ponernos el espejo delante. Claro, nos está poniendo ese espejo delante, nos está diciendo, sí, es que la mayoría de ingenieros informáticos son hombres. Entonces, el algoritmo, que eso no significa, ojo, que no haya que pedirle responsabilidad a quien construye el algoritmo, evidentemente, pero no deja de ponernos el reflejo, el espejo delante. Entonces, ahora con las preguntas que nos hacemos de, ¿hay alternativa? Bueno, es que ahora mismo nos estamos poniendo el espejo. Veamos qué alternativas se pueden hacer, pero creo que las alternativas tienen que ser como los grandes cambios sistémicos de consenso. Si hablamos de la parte política y si hablamos de la parte social, de la plena consciencia de cómo funcionan las cosas, de cuáles son las consecuencias y de qué queremos hacer a nivel individual, y a nivel individual empezará y a nivel social continuará. Y entonces a nivel político se escuchará un poco en esta utopía que planteo, que igual es muy utópico. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jessica, y lo que quería también un pequeño remarque es decir, estamos empezando a buscar alternativas cuando realmente todavía no terminamos ni de conocer el problema. Al final es un área muy nueva, está surgiendo, o sea, empezó a surgir hace unos años, se está ahora mismo desarrollando, estamos empezando a conocer, por así decirlo, el problema, y efectivamente sobre los problemas que detectamos empezamos a buscar alternativas. Pero eso, estamos en los comienzos, todavía... a la pregunta inicial, buscar alternativas, yo estaba pensando y decía, bueno, alternativas, y yo decía, pero ¿alternativas a qué? Pues, o sea, conozco algunos problemas, pero es que habrá tantos que todavía ni siquiera conozco y que sé que se van a producir, que es difícil.
ECAIDS. Creo que iba a dar por cerrada, ¿no?, la sesión, porque perfecto, ya son interés, y creo que mucho. Ya no damos para más. Así que, hombre, sí, sí, dais para más, dais para mucho, porque el debate No, damos de tiempo, me refiero sí, que damos de tiempo. Sí, es cierto que el tiempo se nos está acabando. Así que agradecer a la organización del Mobile Superbus Congress y a las tres y a los tres ponentes por su tiempo y por su pensamiento, y que continúe bien la sesión. Y gracias a ti también por tus preguntas, por animar el debate, porque se agradece, bueno, pues estas preguntas que generan debate, que generan preguntas también a las personas que estén aquí también conectadas a ECAIDS. Muchísimas gracias por todo, por esta moderación, por estas preguntas, y també als tres ponents. Hem parlat de moltíssimes coses, d'aquesta economia digital que s'ha construït al voltant d'internet. S'han apuntat maneres, no?, de com desmercantilitzar d'alguna manera aquesta economia digital. Hem parlat d'algoritmes, de coses que ens sonen summament complicades i que al final, amb un sol clic, no?, com deia la Jessica, em sembla, ja ens estem convertint en la mina i los mineros, no?, d'aquesta economia digital. Per tant, doncs, atenció a totes aquestes coses que s'han parlat avui en aquesta sessió de què passa quan dones un clic.